A mí me dijeron, mirá, tu padrino dice que si no querés ir al Uruguay. A vivir con ellos, a trabajar allá. Yo dije que sí. Así, la primera palabra, sí. Sí, me voy. Y vinimos a 25 de mayo a parar. Pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. Mi padre, cuando me puso en el barco en Barcelona, que si me hubiera podido bajar después que estaba arriba, me lo hubiera bajado. Toda la vida dijo lo mismo. Fui un poco arrancada de todo, de tener amistades, buenas amigas, de tener un novio, otras personas que había querido también mucho. Vendimos la casa para pagarnos el pasaje y la despedida, sí, fue muy triste. Vine en enero del 71 porque me casé con un uruguayo. En diciembre me dijo, bueno, me mandó un telegrama, ¿qué te parece si nos casamos en los primeros días de enero? Bueno, yo creo que entré a temblar, pero no, finalmente fue así y inmediatamente vinimos al Uruguay. En el País Vasco, un buen bacalao al pilpil, que hace muchos años que no como. Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso... De los vascos lo que me gusta, de que cuando servimos la comida, o sea, platos enteros. Y cuando está casi terminando, se vuelve a servir otra vez. Cuando vine, la necesidad obliga, estuve en un hotel trabajando 10 años, un hotel que tenía yo, en sociedad con mi hermana, y me tuve que meter en la cocina. No por placer ni por gusto, sino por obligación. Tenía restaurante y ya aprendí a cocinar. La vida a nosotros no arrancó con 18 años. Arrancó, para mí arrancó con 7 años. Ya con 12 o 13 años alcancé a estar en la montaña, en una chabola que le llamamos allá, que era todo hecho de piedra y a mano y sin prácticamente con coladores de aire, no. Y ahí pasaba la noche solo a 2 kilómetros o más de mi casa, en la montaña, perdido por allá. En verano trabajaba de mozo y en invierno trabajaba en la construcción. Había más opciones, trabajar en un supermercado, trabajar en la granja, en el campo, pero la construcción siempre era la que pagaba más. Me gusta el pim, piripim, pim, pim, de la bota empinar para bai, pai, pai, con el pim, piripim, pim, pim, con el pai, para bai, pai, pai. Al que no le gusta el vino es un animal. Es un animal. Uno, yo puedo ver la playa de la Concha y decir, hombre, esto es mío. O puedo ver la Azpeitia y decir, esto es mío. Y aquí veo el río La Plata y no digo, esto es mío, esto no es mío, pero cómo me gusta, cómo he aprendido a conocerlo y amarlo. Pero no es mío. En Euskadi, ¿qué hubiese sido de mi vida? No tengo respuesta. O sea, podía haber sido muchas cosas.
De repente hubiese sido fraile o cura. De repente hubiese ido, o sea, como tantos otros miles de jóvenes, o sea, lugar de venir acá cuando terminó la emigración acá al Uruguay o Argentina, que comenzaron a irse a Suiza y Alemania. Y yo a veces decía, ay, cómo me gustaría, como una varita mágica, ¿no?, que solo pediría ir un momentito, sentarme en el portal donde era mi casa y venirme. El lugar de origen, de nacimiento de uno, lo quieras o no, soy portugalujo y moriré siendo portugalujo. Me condenó el destino. El ser vasco, me gustaría que todo el mundo fuera vasco.